Hi guys, this is Rachel Silber, and it is the first of February, which means my mother's birthday is tomorrow. Gotta remember that my mother's birthday is tomorrow, like right away in the morning. First of February, how many points of view, how many things have you heard about February? So, take it back in my history a bit. I wonder if, should I do this in English? Should I do this in Spanish? Wow! Ah, más personas en español. So quizás voy a hacer esto en español. Feliz primero de febrero. Febrero para mí siempre lleva, ¿no? Cumpleaños. El cumpleaños de mi mamá es mañana. De mi esposo es el día de San Valentín. Algunos de mis mejores amigos también el día de San Valentín o alrededor de este mes. ¡Hola, Malu! y también mi hermano es también el 8 de febrero. So, sí, esto lleva mucho de cosas de cumpleaños todo este mes. Pero también, ¡ay, Marinela! También este mes lleva mi experiencia que yo recuerdo de la primera vez en quinto grado, en fifth grade, cuando tuvo 10 y medio años de edad. Llegué a los Estados Unidos. Crecí en Israel y ahí, en estos años, quizás ahora es algo diferente, pero en estos años nadie celebraba Día de San Valentín, nadie escuchaba de Día de San Valentín. Era algo totalmente, de otro mundo. Si lleguemos a Houston, Texas, donde crecí, donde viví, y lleguemos a una escuela, ni hablé una palabra, o quizás algunas palabritas, pero quizás 10 palabras en inglés. Y había que aprender una nueva idioma. Hablé solo hebreo. Había que aprender una nueva manera de funcionar en el mundo. Y llegó un día raro, el 14 de febrero, que para mí era otro día. Y empezaron los niños a dar dulces uno a otro, pero no a toda la clase, como ahorita tienen cosas de politically correct, ¿sí? Y están dando a todos para que nadie siente malo. No, era los niños que salieron con una bolsa enorme de dulces y de tarjetitas chiquitas de feliz día de cariño, con su Snoopy o cualquier otra cosa. Y era algo que miré por la primera vez en mi vida, que habían gente que tienen mucho, mucho de como validación, si deseas verlo así, del resto del mundo afuera. Y habían las personas que tuvieron solo unos poquitos. Cuando estuvo en high school era con rosas. ¿Quién va a recibir las rosas? Y había esto, mis identificación, mis aplicación en mí, de días de San Valentín, no es día de cariño, es día de sentir aún más mal sobre mí por no ser esta, señorita popular que todo el mundo está regalando cosas y dando cosas, etc. No era día de amor, era día de autojuicio muchas veces. Y no solo esto, pero cuánta separación entre, wow, el resto de las personas están recibiendo tanto. Y con el ejemplo de la primera vez que yo percibí esto, cuando tuvo 10 y medio años de edad, y miré alrededor de mí, ni escuché de Día de San Valentín antes. Era como, wow, qué raro, ¿por qué están buscando solo dar a algunas personas? Era algo muy extraño para mí, pero algo que los restos de los niños, por supuesto, era parte de la cultura de quién son. So, es una energía muy, muy, muy interesante. Y ayer, gracias, recibí un mensajito de Victoria's Secret. Me encanta Victoria's Secret. Y recibí un correo de, tienen ofertas, tienen diferentes cosas que están promocionando para el día de cariño, día de San Valentín.
Pero escribieron en lugar de V-Day, que dicen, no, victory del, you know, Segundo Guerra Mundial, no, V-Day como por corto de San Valentín, esto era M-Day, celebrar el M-Day. Y me llegó a este pensamiento, ¿cuánto estamos esperando para la validación de alguien afuera? Para el reconocimiento de alguien de afuera de nosotros, que alguien más nos da el sentido de valor en lugar de valorear a nosotros, en lugar de ver por adentro, en lugar de buscar afuera todo lo que va a llenarnos, todo lo que va a decir que sí, lleguemos, sí podemos, mira cuántos, you know, Valentine's Day cards tengo. No, 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 era... Es algo de, ¿qué tal si empecemos con nosotros? Y en celebrando a nosotros mismos, ¿qué tal si esto es como mostramos al resto del mundo de cómo tratarnos? So, cada vez que empecemos con juzgar a nosotros mismos o decir las mismas historias de antes, todas estas historias que estamos repitiendo, esas las mismas historias que el universo va a regresar a nosotros. So, todos los cuentos diabólicos, así de que no valoramos, que no somos suficiente y que no merecemos y toda esta basura que hemos comprando por muchas, muchas veces. ¿Qué tal si dejemos todo esto ir y empezar a reconocer el milagro, realmente el milagro que cada de nosotros es en el mundo? Si lleguemos aquí, estamos respirando juntos, en este momento somos milagrosos, ¿ok? So, ¿qué tal si empecemos con esta energía? Empecemos el primero de febrero con un sentido de, wow, ¿qué tal si durante este mes no voy a juzgarme? Quizás lo tomemos 10 segundos a la vez, pero ¿qué tal si empecemos con, ok, ¿qué puedo amar en mí que no reconocí antes, que no elegí a ver antes? ¿Y qué tal si empiezo a hacerlo desde este momento, desde este día? Empiezas un love affair contigo mismo, un, you know, amor, un comunión, un respeto, una intimidad contigo mismo. Y esto es el milagro que cada uno de nosotros es, por nuestra diferente manera de ver el mundo, por no comprar nuestras propias historias ni los de los demás. ¿Qué tal si esto abre las posibilidades no solo a nosotros? Si esto es algo que a mí me encanta, es que en el momento de elegir algo diferente, cada uno de nosotros, se cambia el mundo en nuestro alrededor. Es cabal como tirar esta piedrita y ver los circulitos en el charco de agua. Estamos afectando, aunque no sabemos cómo, con quién. Es impresionante que si no estás juzgando a ti, si no llegas a, ay, pero miro, no estoy recibiendo estas cosas de amor, o estoy solita. ¡Wow! ¡Qué rico que tienes tú! ¡Qué rico que tiene tu cuerpo lindo y precioso! ¿Qué tal que empiezas a celebrar lo que sí tienes? Mirar de donde sí estás en este momento, no de que es algo mal, pero que es una cosa maravillosa. Es ti. ¿Y qué tal si empiezas este mes en lugar de, ay, es día del cariño, quizás no tengo relación, quizás no tengo suficiente sexo, quizás estoy, no sé, ¿cómo se dice? Casada con alguien y no siento bien en esta relación. Quizás el universo está tirándome diferentes cosas que no están funcionando para ti. Pero ¿sabe qué? Nunca, nunca, nunca va a recibir algo que no estás pidiendo en alguna manera o contando al universo en alguna manera. El universo está dándonos exactamente lo que estamos diciendo, lo que estamos, como estamos moviendo nosotros, como estamos fluyendo nosotros en el mundo. So, ¿qué tal
Si deseamos ver algo diferente, si deseamos tener este mes de febrero como el mes de amor con nosotros mismos, y si estamos completamente enamorados de nosotros, el resto del mundo empieza a estar enamorado con nosotros también. ¿Qué tal si esto es como la directiva, la dirección que damos al mundo? Yo estoy enamorada de mí. Y así empiezan gente, aunque si caminas con su perro en la calle, empiezan a sonreír a ti en manera completamente diferente. Porque empiezas a lucir, empiezas a abrir, empiezas a gozar de vivir como ti. Y así invitas todo el resto del mundo a interactuar contigo. Esto es como gente aprenden a estar contigo, y esto es como todo el universo está dispuesto a estar contigo también. En una semana exactamente, si hoy es jueves, son una semana exactamente, aquí en Guate tenemos un meet and greet con la autora de Your Body as the Source of Creation, Patty Alfonso, quien está llegando aquí para facilitarnos en una clase el próximo fin de semana. Se llama Pole Dancing for Consciousness, o es bailando por la conciencia. Pero ¿qué tal si cada movimiento en el mundo, cada paso que hacemos, cada manera que movemos nuestras caderas, cada respiración que hacemos en el mundo es una invitación a esta intimidad, esta utilizar todo lo que tenemos? Tenemos nuestro ser infinito. Y tenemos nuestro cuerpo maravilloso y milagroso y delicioso, que si estamos dispuestos a despertarlo, a despertar a nosotros, a recibirlo, y el regalo que es tener un cuerpo en este mundo, y cómo utilizar nuestro cuerpo, nuestro ser y el movimiento que somos en recibir aún más, es una invitación enorme. So, este mes para mí es un mes de intimidad, de ver lo que estuvo eligiendo hasta este momento, no desde, ay, qué malo que estuvo eligiendo esto, o esto es tan difícil, o esto no está funcionando, o aquí hay demasiado, aquí no hay suficiente, aquí. No. Es como que mi hija, que tiene 10 años, que me dijo el otro día cuando yo estuve en este como... Ella me dijo, mamá, para de juzgarte. Simplemente escucha tus propias palabras. Mamá, para de juzgarte. Juicio no tiene nada que ver contigo. Esto era un recordatorio tan fenomenal. Y es un recordatorio para cada uno de nosotros. Deja. Stop in the name of love. Deja del juzgar y empieza a jugar contigo mismo, empieza a jugar con tu cuerpo, empieza a abrazarte, empieza a amarte, empieza a ver qué tomaría, qué energía, qué espacio y qué conciencia pueden mi cuerpo y yo ser para tener la intimidad que puedo realmente tener en cada momento. ¿Y qué es intimidad? Si llegas a una clase de fundamentos de Access Consciousness, y estoy facilitando uno aquí en Guate el 16 de febrero, una intimidad contigo incluye gratitud por ti mismo. Es algo que muchas veces pensamos, gratitud, no tanto importante. Y estoy en un challenge de gratitud, un desafío de gratitud con Lale Hancock, que dura 3 meses, de ver diariamente gratitud por mí. Y la cosa es que no solo gratitud para las cosas fenomenales, a veces es gratitud para las cosas incómodas. Es gratitud para, mira, universo está mostrándome otra vez donde estoy estancándome. Tengo gratitud para todas estas cosas, porque si puedo verlos, si puedo reconocerlos, si puedo no juzgarme cuando estoy mirándolos, puedo cambiarlos. Si cada cosa que elegimos hasta este momento, a veces no cognitivamente, pero lo elegimos en alguna manera. Y si elegimos crearlo, también podemos descrearlo.
podemos soltar lo que no está funcionando para nosotros. Podemos sobrecrear y elegir algo totalmente diferente. ¿Cómo será tener intimidad contigo mismo? ¿Cómo será tener gratitud por ti? ¿Cómo será tener confianza en ti? ¿Cómo será tener permiso para ti? ¿Cómo será tener estos elementos que te invita a un espacio de realmente enamorarse de ti? ¿Enamorarte de ti? No sé, estoy bastardizando con mi español. Pero, you know, eso es elegir algo. No importa si es perfecto, no importa si es correcto, no importa si es cualquier otro obstáculo que eliges poner ahí. Fuck it. ¿Qué tal si simplemente llegas y estás ahí dispuesta a mostrar a ti misma primero? Porque es no sobre como mostrar algo al resto del mundo. No, esto es para ti y ti. Esto es para comunión entre ti y ti. Esto es para celebrarte, enamorarte, abrazarte, gozarte y reconocer que cualquier cosa que elegiste, que pusiste un como cosa, que esto es problema, no, es posibilidad que tiene ahí mezclado un juicio. Esto aprendí de Steve Chichester Bowman. Simplemente es, si quita los juicios que tiene ahí diciendo que esto es un problema, ¿qué posibilidad existe ahí? So, con nuestro cuerpo, con nuestras vidas, ¿qué posibilidades para enamorarse, para celebrarte, para no quejar de cualquier cosa en la vida, pero empezar a ver cómo puede realmente ser mejor de esto? Sin punto de vista del cómo, pero con total apertura a no sé de dónde llega, yo solo voy a hacer esta energía. ¿Qué más es posible aquí cuando yo estoy dispuesta a tener intimidad conmigo misma? ¿Qué más es posible aquí cuando yo estoy dispuesta a encontrar y tener intimidad y tener confianza y tener comunión conmigo y con mi cuerpo y saber que hay algo completamente diferente disponible para mí en el mundo? Y me encantaría saber quién yo voy a ser después la clase de Patty la próxima semana. Porque esto bailando con la conciencia es menos de bailar y más de cómo mueves, cómo funcionas, cómo vives en este mundo. Y esta es mi invitación para ustedes. Si desean venir para la clase, bienvenidos. Y si no, bienvenidos. Pueden descubrir más sobre ella en su página de web, que es www.pattyalfonso.sexy. Y ahí tiene eventos, tiene diferentes videos, diferentes cosas que puede descubrir. Y más de todo esto, empiezas a descubrir a ti y enamorarse de ti, porque no tiene nada que ver con las rosas que recibes de lo demás, o los dulces, o los chocolates, o lo... No. Es no sobre la validación de afuera. Es el reconocimiento de adentro. Estás listo. Estás lista. Está para todos de nosotros a reconocer el milagro caminando que somos. Y si sí, es ahora el tiempo de empezar a vivir de así. No desde el problema, no desde que hay que resolver cosas, simplemente elegir. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y si estoy enamorada de ti, ¿qué más voy a elegir en este momento? So, feliz mes de cariño y nos vemos mañana. ¡Muah!